Bienvenidos a Mejor de Noche. Con ustedes, el hombre que sin lugar a dudas será la mejor ballena del 2018. Nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla 9, todo el Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Ay! ¿Cómo me gustan los martes? Marcela, Carolina, Joana, Joan Santa. A mí más. A vos más, Marcela, ¿no? Sí. Hoy, martes, somos Día del Locutor. Hoy es el Día del Locutor. Matrícula 4405, la señorita Marcela Godoy. Sí. Y Bebe Sanso, me olvidé la matrícula. Un beso a Bebe, que Dios la tenga en la gloria. No seas malo, che. Y en paz descanse, el abuelo. Sí, está todavía licenciado en vacaciones. Joana, ¿qué tal? ¿Usted locutora o no? No, el año pasado también es. Claro, todos los años, ¿no? Es el Día del Locutor. Pero no estaba Bebe tampoco. Todos los años, o sea, se todos los años se cumple una vez un año. ¡Ah, qué buchona! No estaba Bebe el Día del Locutor. ¡Qué buchona! Es que yo no sé, a Bebe se le ocurre por tomarse vacaciones en julio. No sé qué le pasa. Temporada alta, ¿viste? ¿Qué onda? El Día de la Secretaria yo lo vengo. ¡Qué bárbaro, ¿no? Y el Día de la Secretaria, ¿usted se considera secretaria? Sí. Secretaria, vamos a empezar de nuevo. El día del acróbata, el día del ñaupa. La tirabola. Todo. Yo no festejo nada al final, ni el del periodista, ni el del locutor, ni el del basquetbolista. ¿Querés hablarlo en terapia? Me hiciste acordar, mañana lo hablo. Señores, estoy vestido por Mario Tedesco, como siempre, mano mágica. Hoy tenemos un programa hermoso con nuestra ruleta con bola mundial que se arranca, pero también con la visita del trío de Rapunzel con nosotros, que los pueden ir a ver al Teatro Metro y estarán aquí. Benja Alfonso, Luli Drosdek y Flor Otero. ¡Florcita divina! Buenísimo, ¿está? Con la performance van a hacer un pedacito de lo que ustedes pueden ir a ver al Teatro con Rapunzel, así que no se lo pierdan, de instantes nada más. Estamos listos mientras tanto. Señoras y señores, aquí está la bola mundial. ¡Bienvenidos! Seguimos disfrutando esta semana junto a Leonardo, Cristina, Luciano, Pablo, Leo y Federico, que están participando desde ayer en esta bola hermosa, disfrutando del Mundial y mucho más. ¿Qué tal, Marcelita? ¿Bien? Bien, muy bien, divino. ¿Te sigue afectando el Mundial? ¿Seguís copada todo? Sí, más o menos. Más o menos, no sos tan fanática. No, mi hija sí es re fanática, pero bueno, yo no. Pero lo viste como son las tranca. Es así. Bueno, está cayendo esto en el sector de Leo, ya te lo digo, Colorado el 9. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo está esta noche? ¿Bien? Muy bien. Tiene la posibilidad de ganarse en este momento 12.000 pesos para usted solo. Buenísimo. Eso es buenísimo siempre. Después vamos a jugar la bola mundial comunitaria. Pero ahora usted tiene la posibilidad de ganarse 12.000. Y la pregunta dice, caballero: ¿quién fue el futbolista que más goles hizo en un solo mundial FIFA de mayores? ¿Cómo se llama? Tiempo. Me mataste. Lo maté, ¿no? Es conocido entre el mundo del deporte, no sé si era tan afilado como para sacarlo así, rapidito. Estamos hablando de Just Fontaine. Marcela, vos que hablas mucho francés. Jacques Fontaine. Oui, oui. ¿Cómo? Just Fontaine. ¡Pará! Just Fontaine. Que hizo 13 goles en el Mundial de Suecia de 1958. 13 clavó, imagínate. Que... No sé, hoy los goleadores de los Mundiales terminan con 5, 6, 7 goles, como una barbaridad. 13 clavó el tipo en aquella época. Bueno, no pudo ser, se perdió los 12.000 pesos, pero los pusimos ahí arriba de la mesa para que usted se los ganara. Mientras tanto, vamos con la bola comunitaria que arranca ahora mismo y dice... A ver, Leonardo, ¿qué país fue el primero de Europa en repetir como sede mundial FIFA de mayores? Suecia. No, Italia. Hey. En el 34 y Noti Magic en el 90, por supuesto. Ay, Dios mío. Correcto. Pero el primero a repetir fue Italia. Después hubo otros. Alemania 74 y 2006. México 70 y 86, sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Buenas noches, Cristina. Hola. ¿A qué país eliminado de Rusia 2018 dirigió este hombre cuyo rostro recuerda a un actor de la serie de TV Game of Thrones? ¿De quién estamos hablando? Alemania. Marruecos. Oh. Se trata de Herve Renard. Hola, Herve. ¿Qué tal, Herve? Mm. Hola. Igual a este, al de Game of Thrones. ¿Cómo es el de Game of Thrones? ¿Cómo se llama? Salinger. No lo tengo tanto yo porque no te veo de máximo. Yo tampoco te lo veo. Luciano, buenas noches, bienvenido buenas nuevamente. Noches. ¿Cómo se llamó la pelota oficial utilizada en el Mundial FIFA de Estados Unidos 94? Questra. Sí, señor. Pronuncia bien. Questra.
orquestra con Q, ahí está. Tenían las opciones cuadra, cuopra, orquestra. Bien, continuamos y dice así. Pablo, buenas noches. Hola, ¿cómo va? Bien, maestro. ¿A qué rival de México 86 Argentina le convirtió estos dos goles? ¿A Corea del Sur, a Bélgica o a Bulgaria? A Bulgaria. Sí, señor, correcto. El primero Valdano, el segundo Burruchaga. Leo, ¿a qué selección pertenece esta camiseta titular? Croacia. Sí, señor, correcto. Federico, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién hizo el único gol de Brasil en la derrota por 7-1 frente a Alemania en el Mundial que se disputó en dicho país en el 2014? El único gol de Brasil, ¿quién lo hizo? No me acuerdo, era un melenudo, pero no me acuerdo. ¿Eh? Era un melenudo, pero no me acuerdo. Un melenudo, pero no me acuerdo. La respuesta correcta es Oscar. ¡Ay, Oscar! Fue el último gol del partido, Alemania ganaba 7-0 y fue como el del honor. Pero ¿quién se va a acordar esto? Oscar nada más se va a acordar. La familia, no sé, si te acordás qué golazo hiciste. ¿Qué golazo hiciste, hijo? Qué lindo. Un culazo. ¿Cómo íbamos? 0-7 abajo, no importa. Pero bueno. Leonardo, segunda vuelta y dice así, bola mundial, arriba los corazones. ¿A qué federación que alguna vez fue sede de un mundial FIFA pertenece este escudo que está en pantalla? Tiempo. Alemania. Suiza. Suiza, que fue sede en el 54, mundial ganado por Alemania. Exactamente. Tampoco me diga que se confundió, Bien, perfecto. Cristina. Sí. ¿Qué futbolista participante de este mundial adquirió en 2007 este auto valuado en casi 3 millones de dólares? Oh. Anda solo el auto. Auto fantástico. Es el auto fantástico, Kid. Así le decían a Carlito en Córdoba. Auto fantástico, es negro y habla boludez. Cristiano Ronaldo, Cristiano. Ay, Cristiano. Sí, 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 Cristiano Ronaldo. Qué es una Bugatti Chiron. ¿Cómo? El auto más caro del mundo. Sí, es uno de los más veloces también. Y sí, si pago 3 palos verdes y no tiene 2 tubos GNC, no lo compro. ¿En qué selección participante de este mundial es titular este arquero, señor Luciano? ¿Para quién ataja este señor? ¿Marruecos? ¡No! ¡No! ¡Pero chingale! ¡No mames, güey! ¿Que no ves que es Ochoa, el de México? ¿Que no ves que es Guillermo Ochoa, el de México? Parece Carlos Vives. Parece Carlos Vives, Ochoa. Es verdad. Tiene un rulaje shakiresco. ¿Quién es este exfutbolista brasileño que mediante un codazo lesionó gravemente a un rival en Estados Unidos 94? ¿De quién estamos hablando, Pablo? Lo tengo, pero se me escapó el nombre. ¡Oh, qué codazo! ¡Qué dolor! Durísimo. El jugador lesionado fue Tab Ramos, de Estados Unidos. Y quien pega el codazo de Brasil hoy es la noche. Somos Leonardo. Y también es Leonardo el de Brasil. ¡Ay, Dios mío! No bastaba con 3 Leonardos en la sala. Tenía que haber un cuarto en la respuesta. Así que, tocayos, bienvenidos a la acción. No, son 4. Claro, somos 4. Justamente, Leo, ¿quién es este? ¿Qué significa el título que este importante diario alemán puso a la noticia sobre la temprana eliminación de Alemania? Que es Ohne Worte. Díganme los alemanes que están en el control si lo pronuncié bien. Pero, ¿cómo? Ohne Worte. Sí, significa sí. Ohne Worte. Ohne Worte. ¿Cómo te fue? Como el Worte. Sin alma, sin sentido o sin palabras. ¿Qué significa el título? Sin palabras. Sin palabras, correcto. ¡Ohne Worte! Que la publicación real también había sido Ohne Worte en el 7-1 de Alemania. Entonces ponen la foto de aquella vez publicaron sin palabras también y ahora que perdieron 0-2 con Corea también pusieron sin palabras. ¡Ay, qué creativo! Excelente hallazgo de... excelente hallazgo de producción. Vamos a cerrar con Federico que está mirando como diciendo, ya viene Rapunzel, sí, ya viene el musical de Rapunzel, ya lo hacen aquí en vivo para vos, ya charlamos en un ratito con Luli, con Benja y con Flor en instantes nada más. Pero, ¿qué equipo sudamericano sede del Mundial no clasificó a Rusia 2018? Chile. Sí, 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 le, correcto. Los argentinos
no es mi caso, pero ¿de quién disfrutamos o disfrutan de gastar más? ¿A Chile o a Brasil? ¿A Chile? Chile. ¿Por qué? ¿Porque en las últimas Copas América nos ganaron y nos gastaban ellos a nosotros? Ponele. Cosas que hubiésemos hecho exactamente nosotros con ellos como ahora, ¿no? Perfecto. Y a Brasil lo gastamos, le decimos, decime qué se siente, lo gastamos 7-1, pero hay más respeto futbolístico, sería. Claro. Estoy haciendo un análisis acá porque estoy al pedo, nada más. Bien, señores, terminó la bola mundial. ¿Y cuánto juntamos, Marce? 5.000. Excelente. Señoras y señores, están en el Teatro Metro, ¿eh? Con un musical espectacular, basado en el cuento de los hermanos Grimm. El elenco lo componen Anita Martínez, Marisol Otero, Luli Droslek, Leo Trento, Nacho Pérez Cortés, Erika Sautur Riestra, Ana Rodríguez y Val Ruggiero. Señoras y señores, vayan a verlo. Aquí tienen un pedacito de lo que es el musical de Rapunzel. Cuando todo, todo cae, cuando nada, nada se ve, cuando te sientes muy lejos, más lo intentas, más no puedes. Algo se enciende en tu alma y se ilumina el día. Tu sonrisa se hace blanca, nada es lo que parecía. Y son esos momentos cuando quema la duda, cuando todo es silencio. Excelente, señoras y señores, Rapunzel con nosotros, gran performance. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Gracias, Flor, como siempre, que la recontra rompe. En instantes estamos en el living charlando con Flor, con Benja y con Luli, así que no se lo pierdan. Rapunzel del Teatro Metro, gracias por haber hecho aquí la performance en vivo. Señores, continuamos con la ruleta y ahora llega la bola que va ropa. 3.000 pesos por respuesta correcta. Vamos a arrancar por Leonardo. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Después Rapunzel le toca a usted. Y la primera pregunta dice, en la bola quema ropa, como era apodado el piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. No sé. Bastante fácil era esta, le digo, ¿eh? El Chueco Fangio. Ah, ya, ya. El Chueco Fangio, ya hecho nafta. Está bien. Está muy bien. Claro. Nuestra nafta nacional lleva el nombre de Fangio. Claro, en homenaje. Sí, sí. Peor sería que lo hubiesen puesto, poneme 1.000 pesos de Chueco. ¡Qué horror! Obviamente le decían Chueco por razones obvias, valga la redundancia. Cristina. Muy ¿sí? buenos días. Hola. ¿Qué fobia es caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad? Se llama nictofobia. Sí, sí, fobia sí, caracterizada por miedo irracional a la noche y a la oscuridad. No sabía. O sea, no me apagues la luz. Quiero dormir. Ay, qué feo. Nictofobia. Luciano. Sí. ¿Qué unidad de medida se representa por el símbolo dB? Decibeles. Sí, señor. Muy correcto. Bien. Pablo. En la mitología griega, ¿quién era la personificación de la brutalidad y la violencia? Brutus.
Brutus el de Popeye. Claro, podía ser. Bien, claro. Podría haber sido también algún defensor áspero del Mundial, sí. Pero no, era Ares. Ah. Ares, en la mitología griega se considera el dios olímpico de la guerra, aunque no, es la personificación de la brutalidad y la violencia. Leonardo, o Leo. Caballero. ¿Sí? Caballero. ¿Cómo se llama la mezcla biológica y cultural de razas diferentes que dan nacimiento a nuevas etnias? Tomá, pavo. Etnialogía. Etnialogía se llama mestizaje. Ah. Sí, mestizaje. Sí, sí. Y usted, no se lo dije ayer, pero está como un poco mestizo. Tiene un 19% sí. De Pepito Cibrián. ¡Ay, Pepito! Habla marica. Y un habla marica. Y un 22% sí. De. No, de, sí, de Benito ¡Habla Fernández. ¡Habla marica! De Benito Fernández, dice el oráculo. Y le está sobrando todavía un 16% de Pepe, el periodista de Telenoche. ¡Totalmente! Pepe Gil Vidal, ¿no? Pepe Gil Vidal. Me parece que se llama así. Carmen, sí, creo que sí. Bien, ¿todo está bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Hasta ahí estamos. Mestizaje era la respuesta correcta. Federico, la pregunta dice así. De las siete colinas de Roma, ¿cuál es la más céntrica? Palatino. ¿Cómo? Palatino. Sí, señor, el Monte Palatino, correcto. ¡Bravo! Muy bien. A 50 metros sobre el Foro Romano está. Doblando a la derecha, ahí. Tomá, pavo. Si tenés más de 65 años, tenés más riesgo de padecer neumonía. Por eso, ¿ya te vacunaste contra el neumococo y la gripe? Si no es así, hacelo de forma gratuita en hospitales vacunatorios, en hospitales, perdón, en vacunatorios públicos y en farmacias PAMI de todo el país. Informate en evitemoslaneumonía.com.ar. Es un mensaje de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología. Cuídate, hay una vida por delante. Bien, seguimos. Leonardo, sí. ¿Cómo es conocido Sun Wukong, protagonista de la novela china Viaje al Oeste? ¿Cómo? Sun Wukong. Rey Mono. Ay, qué fácil. Rey Mono. A ver si pegó una. Vamos, vamos. Un tipo que hacía la suya, me acota el oráculo. Cristina. Hola. Hola de nuevo, Cristina. ¿Sí? Cristina, ¿cómo se llama en geometría cualquier curva continua que une dos puntos? Parábola. Parábola, incorrecto. Se llama arco. Cristina, tampoco se lo dije ayer, pero se lo quiero decir hoy, que es el día del locutor. Tiene un parecido a Casado con Hijos. Sí, ¿sí? Señor. Sí, 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 sí. Ya se lo dijeron. El personaje de Erika Rivas. No sí. Se ría porque tiene un personaje, nada más por la... Por su pelo, por su corte de cara. Para te sumo, Edna Moda, de Los Increíbles, la modista. También. Se lo han dicho esto ya. No. ¿No se lo dijeron nunca? Bueno, sépalo. Nosotros estamos acá para decir la verdad. Gracias. Ya lo dijo mi madre, que en paz descanse. Es preferible molestar con verdades a complacer con mentiras. Muy bien, mamá. Mamá, pavo. Muy bien. Muy bien. Así que si la molesté, sepa que fue honesto. No, no, para nada. Ahora la salida me puede pegar si quiere. Bueno. Nada. Bueno, Luciano, atención. ¿En qué ciudad reside el protagonista de la novela Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne? ¿En qué ciudad reside? París. Hamburgo es la respuesta correcta. Hamburgo. Esto fue publicado en la novela en el año 1864, mire usted. Pablo. Sí. ¿En qué neuropsiquiátrico trabajaba la doctora Cecilia Jubileo cuando desapareció? ¿En Open Door? En la colonia Montes de Oca. Ah. Ah, dicen todos. En realidad la colonia Montes de Oca era parte de Open Door, dice el oráculo, con lo cual, debido a su sabiduría que lo tiró de entrada, yo le daría la respuesta por correcta. Is. ¿Sí? Muy bien. Porque estamos hablando de lo mismo. Me gusta. Correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Pablo. Bien, oráculo. Bien, Pablo. Leo, atención. ¿Qué estatuto es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional? El Estatuto de Roma.
¿Era difícil esta? Sí, ¿no? Sí. ¿Era difícil? Bien. Federico, última. ¿Cómo se llama a los distintos pueblos indígenas que habitan las regiones árticas de América del Norte? Esquimales. ¡Esquimales, correcto! Exactamente, señoras y señores, esquimales que habitan en América del Norte, parte de Siberia, y hablan lenguas justamente esquimales. Son propias y nadie se las puede chorear, ¿eh? Señoras y señores, bienvenidos a la bola escondida. ¡Vamos! ¡Sí! 1,000 pesos por cada respuesta correcta. ¿Cuánto tenemos, Marcela, en el acumulado? 17,000 pesos. Bastante bien, nos queda un tiempo más para seguir juntando. Arrancamos por Leonardo. La bola escondida dice así en pantalla. ¿Qué nombre propio está escondido? Iván. Correcto, Iván. Vamos. ¿Qué mineral, Cristina? Mineral. Circón. Ah. Difícil. No. ¿Cómo? ¿Qué personaje de ficción, Luciano? Pinocho. Correcto. Pablo, ¿qué indumentaria de bebé Sanso? No la tengo. Escarpines. Ay, qué pa. Easy. Escarpine. No era tan difícil. Un beso grande a Nico Escarpino. ¿Qué accidente geográfico, Leo? No. Llanura. No. Basta. ¿Qué ciencia, Federico? Tampoco estoy tan enojado. ¿Qué ciencia? 10 letras. Semiología. Ay, ay, ay. Semiología. Un consejo y seguimos porque yo no doy más de lenchitis, viejo. Estoy como loco. Seguro que les pasa a ustedes también ese nudo en la panza cada vez que juega Argentina. Y sin embargo, qué lindo que es sufrir por pasión. Total, para todos los demás dolores y malestares estomacales, por supuesto, ya sabemos que existe. Sertal Perlas. Mira. Cada 4 años padecemos del síndrome de hinchitis. Nervios durante todo el día, intensidad durante 90 minutos e hinchazón, pero bien hincha. Sin embargo, no hay nada más lindo que sufrir si es por pasión. Para los demás malestares estomacales, existe Sertal Perlas. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿Perdón? Me clavo un Sertal y se va a ir hinchitis. Y vuelvo. ¡Ay, Dios! Continuamos a Bingo y dice así. ¿Qué filósofo alemán está escondido, señor Leonardo? Tiempo. Nietzsche. Nietzsche, correcto. Muy bien. ¿Qué danza folclórica, Cristina? Malambo. Sí, señorita, correcto. Guerrero antiguo, Luciano. Samurái. Pablo. Sí. ¿Qué ciudad? No. Denver, Colorado, Estados Unidos, sí. Llamada de High Mile City, la ciudad que está por encima de la milla, de la altura, 1.600 metros a nivel del mar. Tomá pavo. Muy bonita ciudad que también se puede ir a hacer cerca de Colorado. Mira, datazo. Muchos centros de esquí, nieve. High Mile City, bien. ¿Qué libro sagrado está escondido, Leo? Biblia. Sí, correcto. Bueno. Federico, última. ¿Qué pintor famoso? Magritte. Magritte. ¿Es francés o es inglés, oráculo Magritte o Magritte? Francés, Marcela. Magritte. Sí. Perfecto. Toma, así nomás. Para mí está la función cumplida. Que seas locutora y que 4405 la matrícula. Sí. Y que además hables un poco de francés. Ya está. Un poco de amor francés. Ay, qué lindo. Señoras y señores, bienvenida a la bola de los sinónimos por 1,000 pesos cada respuesta también. Thank you.
tenemos? Estamos listos para arrancar. ¿Cuánto tenemos hasta el momento? 22 mil pesos. Bien. Vamos que seguimos juntando dinero. Vamos. Y ya se viene el living con los chicos Rapunzel con nosotros. En instantes nada más. Pero antes, sinónimo de cumplir, Leonardo. Empieza con T. Cumplir, 8 letras. Terminar. Sí, correcto. Terminar. Saquear. Empieza con A, Cristina. Asaltar. Luciano, obstinado. Empieza con T. Terco. Sí, señor, correcto. Finito. Empieza con L, Pablo. Liviano. ¿Cómo? Liviano. Finito, liviano, finito, limitado. Ah. Finito no es liviano. Finito es finito, liviano es liviano. ¿Eh? Claro. No digo eso nada más. Mientras el oráculo de Macota que ha encontrado en usted un 34% de Ramón Díaz. Mira. Bueno, para mí es fútbol, así que puede ser. Sí, para mí es altísimo el porcentaje. Mucho. Yo le daba un 17% nada más. Claro. Leo. Señor. Esquivar, empieza con E. Sinónimo de esquivar. Ay, ay. Evitar. Abortar. Empieza con I, Federico. Sinónimo de abortar. Interrumpir. Sí, señor, interrumpir, bien. Correcto. Excelente, primera vuelta, sumamos hasta acá. ¿2000 nada más? Sí, sí. Ah, parala. ¿Sabés qué, por qué todos elegimos los colchones? Canon. Exactamente, porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Vámonos más con la segunda vuelta, que nos vamos acercando también a la última bola de la noche. Por eso hay que juntar más dinero que nunca. Tenemos hasta ahora 24 mil, ¿no? Tenemos 22 y 2 que sumamos recién. Yeah. ¿O estoy loco? Sí, perfecto. Las dos cosas. Bien, Leonardo, boceto empieza con E. Boceto, sinónimo con E. Esbozo. Cristina, gesto, empieza con M. Mirar. Mueca. Mueca. Altura, también aquí 9 letras, empieza con E. Luciano. Estatura. Altura, elevación. A ver si entraba estatura. No, estatura no es altura. No, bueno. Igual no entra por las letras que le claro. Hemos puesto. Plural, ¿no? Bien, romper, Pablo, empieza con A. Romper, 7 letras, averiar. Leo. ¿Sería? Partir, empieza con M. 7 letras. Sirene marchar. Partir, marchar, correcto. Esa. Por último, Federico, adecuar empieza con A. 7 letras. Sinónimo de adecuar. Amoldar. Adaptar. A. Toma, pavo. Moldar también entraba, ¿eh? Amoldar, adaptar, adecuar, correcta. ¡Vamos! Califica, sí señor, califica, entra cuadro y cuadra. Bien. ¿Cuánto tenemos, Marce? 26 mil pesos, Leo. ¿Sabes qué, Marce? Hey. ¿Sabes qué, Joana? Hey. ¿Sabes qué, Marce? Hey. ¿Sabes qué, Joana? No. Ay, Dios mío, última bola de la noche, ¿cómo sufrimos las madres? Ay, Dios mío, por el origen de esta tiempo, a nuestro señor. Amén. ¡Dios mío! Señoras y señores, el que le toque la última bola va a poder jugar por este gran pozo acumulado. Se viene nuestro living. Con los chicos de Rapunzel, ya hemos disfrutado de la performance y ahora vamos a jugar por 26.000 al que le caiga o la mitad o la mitad. Yeah. Depende de la estrategia que utilice. ¿Usted qué haría, Joana? ¿Va directo a un pleno o la mitad a la mitad?
Es un pleno. Buena. Buena. Jugada. Buena. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Tú te me preguntás. Es... Y nunca te pregunté, ¿qué te voy a preguntar en pleno si nunca jugás? ¿Qué les pasa, señorita? Por favor. Colorado el 27, sector de. No me acuerdo. Cristina. ¿Te acordás que te la presenté ayer, Cristina? Pero no me voy a acordar nunca. Bueno, el viernes te la presento nuevo. Cristina es así, no es con vos. Es, no, es así. No tenemos más tiempo. Al resto, chau, chau, adiós. Chau, chau, quizás adiós. Mañana, por favor. Quizás mañana, estando lejos, me arrepienta de este adiós. Bien, Cristina se queda en soledad para disfrutar de la última bola. Cristina, te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Muchas gracias. ¿Estás preparada? Sí. La ahí pregunta va. Dice, Cristina... Por 26 mil pesos, ¿cuál de estos tipos de aves es considerada la más numerosa del planeta? Las 12 opciones son: chingolo, paloma, papagayo, golondrina, cuervo, cotorra, tero, gorrión, colibrí, águila, pavo, gallina. Podés reducir o jugártela como quieras. ¿Cuál de estos tipos de aves es considerada la más numerosa del planeta? Reduzco. Reducimos una vez, bajamos a 13 mil pesos para saber si es paloma, golondrina, cotorra, gorrión, águila o gallina. Bueno. No sé si es tramposa, pero me juego por la 2. Golondrina. ¿Cree que es tramposa la pregunta? Perspicaz, capciosa. Y dice, pícara. Perspicaz usted y capciosa la pregunta. Dice, golondrina por 13 mil pesos. ¡Cristina! Ay. ¿Por qué le grito? Esa es la primera pregunta. Quizá para asustarla. ¡Cristina! Tu respuesta, golondrina, es... Incorrecta, lamentablemente. ¡Feliz golondrina! Hay muchas golondrinas. Pero te voy a decir una cosa antes de decirte la respuesta correcta porque me viene como anillo al dedo. Bueno, ahora sí. Este era feo. Una golondrina no hace verano. No. Ay, qué poeta. Okay. Por eso, como una golondrina no hace verano, la respuesta correcta era gallinas. No. Las gallinas son la mayor cantidad en el planeta de todas estas aves que habíamos mostrado. Sí, la gallina es una especie de ave. ¿Y qué? Ah, perfecto, bien. Cristina. Cristina, no te pongas mal, te espero mañana, como siempre, 21:50 para disfrutar de otra especial ruleta. Mientras tanto, me voy. Me voy a nuestro. Qué basuras. Me voy a nuestro Libid a recibir a Benja Alfonso, a Luli Drosdegui, a Flor Otero, Rapunzel. Bienvenidos, señoras y señores, ¿cómo le va? Pueden, no, pueden pasar. ¿Chapando o charlando? Charlando. Ah, chapando. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo muy bien. Por favor, bien. Vamos a hacer la foto. Permiso. Acá. Tiene que ser una foto que va a quedar en la pantalla. ¿Hay foto de Rapunzel? O sea, hay podemos foto hacer como una. Hay foto Rapunzel. El pelo, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Claro, tenemos que enroscarte un pelo acá. Perfecto. Ahí está. Enroscámelo. Y lo agarrás de acá. Enroscámelo. Ahí está. Yo me brindo el espectáculo. Ustedes hagan la marquesina. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos a la cuenta de tres? ¡Va! Perfecto. Está bien. Divino, Piripi. ¿Por qué? Tenemos reemplazo porque el personaje se llama Leo. O sea, sí. Puede venir. No, además estamos llenos de Leos. Hay dos Leos en la ruleta. Y la respuesta de un coso era Leo. Mi nombre es Culero Connor. Me quiero cambiar de... A ver cómo quedó. Yo salí bárbara. Saliste bárbara. Salió con los ojos todos cerrados. Siempre me dicen que estoy bien achinada y bueno, creo que en este caso sí. Mejor día. Pero estás como con los ojos cerrados como de amor, como diciendo qué lindo que salió la foto. Es verdad. ¿Y el pelo por qué lo tenía que tener yo así? Porque... Porque no puedes dejar de tenerlo así, está bien. Porque Rapunzel tiene el pelo así. Porque claro. Sí. Claro, bueno. No, porque en la gráfica él tiene toda la trenza de Rapunzel enrollada en el correcto. Cuello. Yo estaría necesitando la peluca para eso. Claro, perfecto. ¿Cómo andan? Todo muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Estábamos charlando ahí, poniéndonos a clima. Sí. Muy linda la performance, muy lindo todo. Me encantó. Sí. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Aprovecho para brindar, antes de que me olvide, con mis amigos de Nadir, que celebramos este Mejor de Noche. Bebe. Nadir. Marcela, que Bebe no vino. Nadir Argentina está presente en momentos únicos. ¿Conoces la línea de cerveceros de Nadir? Este verano brinda con Nadir en nombre del vidrio. Conoce todos los productos en nadirargentina.com y entérate de todas las novedades siguiendo a Nadir Argentina en sus redes sociales.
Bueno, ¿para qué mejor de noche? Rápido. Mejor de noche, para tomar alcohol. Bien, perfecto. Bueno. ¿Está bien? Toma, pavo. Bien, bien para el infantil. Disculpame, Benja, pero bueno, eso ¿no? No, no, está muy bien, me parece una respuesta muy atinada. A la tarde estaríamos en problemas, ¿qué claro. Es mejor, ¿para qué es mejor de noche? Y bueno, para todo. Para prender un fuego es mejor de noche. Mira, qué bien, la qué respuesta. Luli, para mirar la vara una peli. Alta. ¿Para? Mirar una peli. Perfecto. Una alcohol, peli. Fuego, peli. Creo que las tres... La combinación está buena. La combinación puede alcohol, funcionar. Claro. Somos un buen complemento, tomando chicas. Algo, mirando una tres peli, tomando algo. Tres atrevidos de la vida. Escúchenme, Rapunzel es el joven de cuya larga cabellera, como ya hemos dicho, que tiene el poder mágico de dar juventud. Exacto. ¿No es sí. cierto? Puede mantener joven a quien y a usted quien le toca. Bien, me gusta. Bien. ¿Ustedes tienen algún trip con la juventud? Porque son jóvenes, pero digo, temen, en todo caso, temen la vejez, disfrutan de la juventud, no. Se dan cuenta que son jóvenes. No, viste que calculo que te va cambiando durante el tiempo. Yo siempre dije, nunca en la vida me voy a operar, qué sé yo, siempre quiero tener una viejita arrugada, voy a estar orgullosa de mis arrugas. Y ya te operaste toda. Y no, ya estoy hecha, tengo 74 yo. No, y estoy no sé. Toda operada. Pero digo, empieza a cambiar, después sos mamá y decís, bueno, capaz el día de mañana, de algo me hago. Un toque. No sé, qué sé yo. Claro, sí. Hay un grave problema que es la gravedad, ¿viste? Claro. La gravedad de que todo cae. Claro. Bueno, pero eso la ya sabemos. La gravedad de la gravedad. La gravedad, la gravedad de la gravedad. Lo grave claro. Que es la gravedad. Ese, él quiere tener ojos marrones, por ejemplo. Yo también no consigo óptica que me ponga a poner lente de contacto marrones. Porque ser como nosotras. No, ¿sabés qué he buscado realmente? Porque para varios personajes he buscado lente de contacto marrones y no encontré. Porque de ojos verdes hay. O celestes. Ah, eso hay claro. De todos los colores, todos, violeta, todos amarillo, marrón. Claro. Pero, no pero marrón no. ¿Por qué? O sea, marrón, negro. Y pero, no sé, no discriminan. No discriminan. ¿Y vos, Luli, tenés algún problema con la juventud, con la vejez, con la vida? No, yo creo que, a ver, cuando tal cual llegues a los 50, 60 años, ahí tendrás que ver, a ver qué problema tenés. Por ahora no. Bien. Estoy contenta. Capaz que sí, hay una edad que sí, le tenés claro, como una reticencia que la mujer a ponerte grande. Pero yo creo que después hay un momento en el que, como que, bueno, pasa... Como uno como persona se tiene que aceptar a uno como es una vez que pasa la adolescencia y ya ahí me parece que entra en estar siempre en su mejor momento. A mí aparte me está yo pasando creo que eso. Hay a que mí... hacerse cargo ¿sí? también de la edad que uno tiene y vestirse acorde a la edad que uno tiene y nada. Ah, ¿eso? ¿Por qué? No, yo qué sé. Mi mamá, por ejemplo... Discutámoslo. Bueno, ¿por qué? Pero mi mamá es una señora de 50 y largo. Pero que se vista como vos. Y... No, pero mi mamá es mamá. Y se viste ¿viste? Como Cris Morena. Y nunca se operó nada. Y... ¿Viste que Cris Morena cumple para atrás, boludo? Cada vez está más joven. Está perfecto. En serio te lo digo. Tiene un look siempre juvenil. Es verdad. Dejala ser a tu mamá. Bueno, yo estoy saliendo de lo que es la pubertad y también estoy entrando en razón. Y le digo, qué joven estoy. De igual, hay mujeres, hay pero mujeres no solo que vos, nosotros estábamos pensando lo mismo, recién estábamos hablando de eso de atrás. Joven que está, Leo. Es impresionante. Es debe estar tocando pero mucho la trenza que de son Rapunzel. Son más lindas mientras más grandes son, ¿o no? ¿Qué? Hay mujeres que mientras más crecen, más lindas son. Sí, sí. Muchas. Hombres también. Hombres también, sí. Yo creo que la juventud está en el espíritu, básicamente, y después de ahí para afuera, hablando en serio. Tal pero cual. Solo quería decir esto en serio. Bueno, del resto no me interesa. Escúchame, ¿es difícil hacer Rapunzel? ¿Se tuvieron que preparar mucho? ¿Lo consideran una obra a la que tuvieron que meterle, además del oficio habitual, algo extra? Sí, sí, bastante. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, para hacerla bien, digo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí. Siempre para hacer las cosas bien lleva un lindo esfuerzo, o por lo menos tratamos de que así sea. Ya hacer un musical ya lleva a que tengas que cantar, bailar y actuar y hacer todo en vivo y a pleno. Ya lleva como un plus de energía. ¿Vos te fuiste a Nueva York a hacer una preparación para esto? No, para esto era... específicamente no. No, para algo fui a estudiar, en general. Sí. ¿Fuiste sí, a estudiar sí, sí. Más canto, baile, actuación? Sí, sí, sí. Estuve sí, diciendo a Go Broadway, a la Academia Go Broadway. Broadway. Sí. Bien. Sí, ¿y qué haces? ¿Vas, pedís, te tomas clases? Que te quedas sí, en realidad ellos te organizan en base a lo que vos quieras tomar, las clases que vos quieras tomar, te arman todo un cronograma en base a la cantidad de días que vas. Tomamos clases con la profesora de canto de Bruno Mars, con gente muy, 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 muy grosa. Fue increíble. Yo no voy para no cagarle la vida, porque la profesora de Bruno Mars me agarra a mí y dice, no pude, me fracasó mi carrera, dice la mina. ¿Para qué me...? Pero es para gente que sabe cantar. No, bueno, sí, no. Había de todo también. Hay gente que quiere ir a probar, hay gente que quiere... Entonces me atrevo. Sí, pero sí, por favor, Leo, vamos juntos. ¿A ustedes les fue fácil en los personajes respectivos? Yo también tomé bastantes clases porque pasa eso. Tenés que bailar, cantar, actuar todo al mismo tiempo. Y hay, una preparación de aire, más que nada, que por ahí uno en otro trabajo no tiene.
por ejemplo, en una obra de teatro habitual o en la tira, no tenés. Sí. Entonces sí, tenés que ensayar para un montón. Conducir el programa de pádel con Clemente tampoco. Tampoco. El programa de pádel que hace. ¿Lo siguen haciendo? Hoy lo grabo. Sí, ah, sí, muy, sí, bien, sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Sí, sí, sí. Sí, más bien. Sí, sí, fue un desafío grande porque, digamos, bueno, yo no soy del palo de la comedia musical. Y bueno, y arranqué a full con clase de canto, tuve una cirugía en la mitad de cuerdas vocales, o sea que ensayábamos mudo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, fue realmente, hubo mucho trabajo y creo que no nos incluye solamente a nosotros tres, sino a un equipo muy grande. Y bueno, las personas que van a ver Rapunzel generalmente se van como muy contentos con... Porque hay una producción atrás que la verdad que es impactante. Sí, yo sí, veo los chiquitos cuando nos sacan foto, tengo amigos que me sacaban foto de la foto. O sea, con el chiquito al lado y está con una cara así de ensueño. Alucinado. Y con los globos, claro, en la mano y los papeles que caen, viste, porque llueven cosas, hay olores en un momento. Y la verdad que coordinar todas esas cosas, eso realmente es lo más difícil. Sí. La coordinación fue mucho, de todo, mucho trabajo. Pantallas, es música, tenemos prácticamente un solo play. Arranca la música y todas las escenas están con instrumentales, claro, tienen bases de instrumentos. Sí, sí. Arranca y no continuado, no para más. Y no para. No, y los chicos también te demandan. Tenés que entrar justo. Hay un trabajo muy preciso en lo que sería en cine o tele de edición. Claro. De las escenas, porque realmente son muchos personajes, los cuales son todos muy ricos, muy coloridos, y es muy coral la obra, que es divina. Pero, viste, los chicos tienen una capacidad de atención de una hora, hora y cuarto, entonces hay somos que cortar, así, es tremendo. Entonces de repente hay cosas que ya estaban súper instaladas, que estaban funcionando, y de repente hay que empezar a tomar decisiones de qué es lo mejor para quedar. Bien. Y bueno, entonces eso siempre, por lo menos, qué sé yo, me gusta como acompañar un poco a los directores y ver, y también a los actores, preguntarle cómo están, porque obviamente... Que uno que va a trabajar y que preparó cosas y que de repente te la sacan, capaz que después te empezás, claro, a sentir incómodo, y es muy importante, sí, el bonding, que todos estemos cómodos. Todo. Y los bailarines que la rompen, son acróbatas, bailarines, hacen giros en el aire, vuelan, hay de todo. Entonces es como que los nenes se vuelven locos. Hablando de giros en el aire, Luli, discúlpeme que me dio un pie que estaba esperando. porque Luli se declara una gran panquequera. Es verdad. Una gran hacedora, sí, de panqueques, no, si me acuerdo. No soy una gran cocinera, pero sí una gran panquequera. Hace bien ni un panqueque trajo. Bien. Ni un panqueque. Bueno, panqueque, pero lo rico, perdóname, es comerlo calentito. Original. Vienen a casa y les hago panqueque. Panqueque con dulce de leche, sí, nada más, o panqueque salado. No, panqueque lo que quieras. ¿Y su especialidad en la cocina cuál es? No tengo especialidad. No tengo especialidad, perfecto. Cocino de todo un poco, pero no soy una eximia. Bueno, panqueques por acá. Usted hace bien tragos, entendí. Porque fue barman, sí, en su momento. ¿O los yo soy un soñador? Esa es mi bien, ¿qué tal? Descripción. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi Instagram, soy un soñador. Sí, soy un soñador. No, bueno, en un momento estaba en Costa Rica y me quería quedar, había cambiado el pasaje y tenía para quedarme más de 40 días y me quedaban $150, que gastaba $100 por día. Como que ya estaba en el horno para el, claro, día siguiente. O sea, arrancando. Para el otro día. Claro. Entonces me agarré, me puse zapatillas que no me ponía nunca, bermudas. ¿Y que no cómo me ponía se le ocurrió nunca esa buena logística? Dijo, me quedo 40 días más, tengo $150. Me convenció un amigo noruego. Bien. Amigo, noruego. Me dijo, ¿a qué vas a volver a Buenos Aires? Pero el noruego tenía tres lucas en el bolsillo. 25 años, trabajaba haciendo comerciales, o sea que los tiempos eran bla. Estaba con diseño industrial, que tenía que hacer historia de la geografía. Una ¿estaba cosa haciendo así, surf usted? Sí. Todo el mundo surf. Estaba en uno de los momentos pico de mi vida, 25 años. La 25, la ola arriba. La ola arriba. No importa. Todo lo que hacía durante... No tomaba alcohol. No, lo único que hacía era dormir, comer y surfear. Y a la noche, 2-3 días por semana, iba, preparaba unos traguitos y me iba. ¿Y tiraste los 40 días? Estuve 3 meses, o sea, porque se había ido un mes. Pero... Se había ido un mes y pico y después este me dice, no, te tenés que quedar, porque claro, ese quedaba solo también. Acaba de tirar, ya pegado, claro, alta onda. Tiraba, acaba tiraba, de tirar una, claro, versión, una versión de vida que para mucha gente es como el ideal. Pero voy yo a te explico. Surfear, tru, lo ve como una cosa. Tres veces te explico por algo. Pasarme la parafina es el problema más grave que tiene. Eran 8 o 9 horas por día de deporte en el agua, con el contacto con la naturaleza. No tenía ni para comprarme una Coca-Cola. No, me compraba leche para tomar porque el agua me la robaban.
Entonces, era lo único que tomaban por ahí era la leche, que no, la podía meter en la heladera. Porque era un lugar así abierto que entraba como, todo el mundo. Pero aparte el agua te da hambre. Tipo hostel. Todo, comía claro, todo el día. Comía cinco veces por día. Estaba en casi 80 kilos. La cintura se me achicó. Estaba en un buen momento. Hay fotos. Acá tenemos una flor que además de lo de... ¿Por qué después de foto hot empezaste acá, Flor? No, no tiene foto hot. Ya hablamos de que usted creyó que era francesa hasta de muy chiquita. Lo hablamos la otra vez. Sí. Siempre la hacían ver la francesa que desfilaba. Porque nací en el hospital francés y hasta un tiempo. Bueno, no importa, tengo problema. 8 años de su vida ella creyó que esto era París. Bien. Pero al margen de eso, cosa que no habíamos hablado, se tiró en paracaídas. Sí. Pero me gustó lo de la amenaza a Tripa. Sí, lo amenacé. Lo amenazó. Tripa no quería tirarse en paracaídas. Y ella le dijo una frase matadora, tipo Johnny Tolengo. Le dijo lo siguiente. Le dije... Quizás sea la última vez que nos veamos. Fue hermoso conocerte. <Ay. risa> Porque quería que se tire conmigo y le daba miedo. Y yo, bueno, nada, tuvo que tirarse conmigo. Chabón, dijo, ah, me muero. Bueno, ante esa amenaza me tiro con vos, mi amor. No, pero ¿cómo por suerte, la manipulación en la pareja no. Por suerte es todo muy sano. ¿Y le gustó? Le encantó, fue increíble. Sí, después del miedo... Ay, yo siempre quise hacer eso. Es increíble. Está buenísimo. Pero me da un poquito de quickie. De chico soñaba con ser paracaidista. Lo logré en la televisión, pero... no lo hice. Ahora me gustaría tirarme sola, pero necesitas tener varias... Sí, con yo estoy por hacer el curso. Sí. Claro. Yo quiero hacer el de artilla voladora. ¡Usted ya hizo surf! No, me tiré dos veces en paracaídas. Tírate en Costa Rica, andame ya. Todo eso extremo a mí me vuelve loco. Porque detrás de los mayores miedos está lo mejor que... Detrás del mayor miedo está el mayor placer. Hay un documental de Will Smith que habla de tirarse en paracaídas que es supremo. Está bueno. Luli, ¿qué cuenta pendiente tenés entonces? El paracaídas es una, me encanta y nunca me animé. Y panqueque salado, dice ahora. Y tirarme, claro, haciendo panqueques por el aire. Disfrazada de panqueque. Panqueque volador. Bueno, pero cuando yo era chica, en un momento, viste que uno quiere tener su plata y todo eso, me quería disfrazar de empanada, viste que había una cadena. Sí, en los semáforos, claro. Bueno, sería el panqueque en este pero caso. Pero llegaste... Trabajo mi también. Mi mamá me dijo, era no, deja ahora, anda a estudiar. Y hacían esto. Era buenísimo. Era buenísimo. Espectacular. A mí me hubiese gustado ser una empanada, pero rebelde. Una empanada de carne picante. Sí, no, pero que caiga palo a los automovilistas. Claro, una carne de carne picante. Flaco, vení acá, venite a comer una empanada. Porque que te fajo. Que se salga del eslogan. Que te caiga una empanada pesada. Una empanada heavy metal. Una empanada con chile. Claro. Y que te toma, no querés empanada. Plum, y que le pega. ¿Querés cruzar amarillo? Te llevas un calzone para pegarle en la cabeza. Sí, claro. Si no quiere. El lunes hablamos de las 15 amigas en el departamento de Mar del Plata. Dos ambientes. ¿Se llevó 15 amigas? Me llevé más. Sí, ¿pero qué? ¿Eran las mismas de los panqueques? No, no nos conocíamos. No existíamos en ese momento. No existíamos. Pero ahora te invito. ¿Es de ir con mucha gente a todos lados? Me pasaba, no, era mi primera temporada en Mar del Plata. Ahora Hernán también le mete, dice, vinieron 15 más. Y ahora, viste que él se fue a Rusia. Se fue a Rusia su marido. Se fue a ver los tres primeros partidos y bueno, vinieron un montón de amigas. Sí, aprovechó sí. Usted para hicimos llenar. Pijama party. ¿Le gusta llenar la casa de gente? A mí me amigas. Gusta llenar la casa de gente. ¿De gente o de amigas? Bueno, es lo mismo. No, de amigas, de amigas. Amigas. Sí. No, gente que no conozco. Claro, porque si pasa uno y se para. Vení, vení a casa. No es por llenar. No. Bien. No, pero sí como bastante... No, chicas, vengan a casa. ¿Le gusta estar con gente? Me gusta, es anfitriona. Sí. Soy anfitriona, sí. Me gusta. Y panqueque. Pero en Mar del Plata era mi primera temporada y bueno, imagínate, no, yo vivía con mis viejos. No se quería sentir sola. Claro, no, y llegué a Mar del Plata sola, en un departamento, y empecé, chicas, vengan. Y se empezó a llenar la casa, y era gente durmiendo en el living, gente durmiendo en todos lados. Bueno, había una cama en un pasillo. ¿Sí? Un colchoncito tirado. Había turno para dormir. No, era muy gracioso, pero bueno, era más chica. Hoy por hoy, viste, no te da el cuerpo por eso, para... Ojo en el teatro, pues capaz de llevarle al camarín 500 personas, ojo. Que, no se entra mucha más gente. A Flor la veo más gente en el camarín. ¿Más solitaria? No, yo también. No, bueno, tengo 8 hermanos. Yo estoy acostumbrada a estar con mucha gente. Pero sí, me gustan los momentos de soledad. Viste que una vez, no sé, que debe tener la maternidad también, te hace como buscar los momentos. Claro. Más, ¿no? Claro. Con más intimidad. No me mire a mí si yo no tengo hijos, no me preocupes. No, pero digo, por eso dije la maternidad. Claro, claro, sí, ya lo entendí. Sí. Nina, está por ahí. Tripas más desordenado. Claro. Ya sabemos que es más desordenado. ¿A vos te gusta la soledad? Me gustan las dos cosas. Me gusta todo. Te soy muy sincero. Tuve un momento...
Florencia, por favor. Tuvo un momento que sí, que en mi casa era todos los días, los vecinos me odiaban. No, me llegaron a cortar la luz desde abajo. No. Sí, vino la policía. Venía la policía y le digo, no, pero le digo, escúchame, estamos acá tomando una cerveza. Y vení, todo súper diplomático, había abogado, todo, y venían, lo convencían los policías en dos minutos. Y iba, y decía, flaco, por favor, me mandan de vuelta. Le digo, ¿pero qué querés? ¿Entrar? ¿No puedes entrar? Sí. Claro. Y bueno, y cuestiones que mi departamento lo hice yo, que el 56, yo soy diseñador industrial, no sé si estarás centrado. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que hice fue mi moto y mi departamento, que me costó un montón. Sí, leí que hiciste una moto que es como el sueño de tu vida, que la hiciste. Y el departamento también. Y es tipo un bar. Llegás y parece como una especie de PH, hay una barra enorme que era un placar abandonado. Y le hice una ventana que conecta a la galería. Y todo es tipo bar para los pibes. Lo que pasó fue que empecé a trabajar mucho y venían y me dejaban en el departamento detonado. A los pibes crecieron. Y yo al día siguiente, claro, me levantaba y había olor, viste, birras por todos lados, olor. Y, viste, los tiempos nuestros vieron que pero son... Tiene que haber un código, che, todos levantamos. Ya intenté. Creyeron de verdad que era un bar. Entonces, hoy por hoy abro las puertas a veces. Bueno, hacemos una breve pausa, señores, y ya venimos. Continuamos en un ratito más con los chicos y te recordamos dónde los podés ir a ver. Pausa, ya volvemos, dale. Durante la pausa estuvimos hablando de cómo va a reabrir el bar de su casa. Que no, todavía no nos invitó. Que todavía no nos invitó. Perdóname. A mí esas cosas jamás me las pueden decir porque sí los invitó. Les digo una cosa, tiene muchas cosas pendientes. Ustedes tienen que ir a la casa bar de él. Ajá. Usted tiene que hacer los panqueques para todos. Ahí está. Y usted hace una panquequeada en la casa de él. Y usted se tiene que llevar a todos a hacer paracaidismo. Es verdad. Vale. No le crees, yo la conozco. Me dice dale y no le creo. Decímelo en serio o invítame a otro programa. Queda todo en la nebulosa. Ya nos conocemos. Pasa que ya nos conocemos. ¿A dónde nos vas a invitar, Flor? Vamos a Lobos y nos tiramos todos. Dale. Me encantó. Igual antes de vacaciones de invierno. Hacemos ese que se tiran todos juntos. Viste que en vacaciones de invierno estamos todos los días. ¿Con el show con Trima la fueron a ver? ¿Sí o no? No, no vinieron. ¿No la fueron a ver? ¿Hay shows? Los invité también. ¿Hay shows? No, yo ese día no pude realmente porque tenía trabajo. ¿Hay shows ahora en julio en adelante o tenemos? Estamos los miércoles en el Faena. Siempre ahí. Siempre ahí. Siempre firmes. No, bueno, yo te dije que quiero ir la próxima. Por eso, sí. Porque me avisaste un día, último momento, ya te estaba comprometido. Claro, Flauta. Vamos ahí, vamos. Bueno, mientras tanto hablando de ir y para cerrar nuevamente, Rapunzel pueden verla en el Teatro Metro, ¿correcto? Exactamente, que tiene un cartel enorme que dice ¿dónde, Tango cómo Porteño. ¿Y cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué hay que estar? ¿Cómo es? Estamos por ahora los fines de semana. Tiene un cartel grande que dice Tango Porteño. Tango. No, porque la gente es el Teatro Metro. Pero es porque le decís eso y la gente automáticamente sabe cuál es. Pero es el Teatro Metro. Metro, perfecto. Pero. Dice un cartel enorme que dice Tango Porteño. Ahora con el obelisco, sobre Cerrito. Sobre Cerrito, a media cuadra del Teatro Correcto. Y exacto. ¿A qué hora estamos? Todos los fines de semana, sábados y domingos a las 17 horas. Exacto. Y vacaciones de invierno vamos a estar todos los todo días. Todo día doblete. Sí, algunos días hagamos doblete. 15, 17:30. Exactamente, así. Después la producción, si puedo hablar con Leo, así coordinamos el tema horario. Si toman algo en el medio, pues yo conozco, bueno, eso, los niños mucho pueden, doble función, chicos. Con la entrada viene incluida una merienda para los chicos. ¿En serio? Que, eso es genial. Boy, eso es espectacular. Así que te ahorrás después llevar a los nenes, viste, a algún lugar. Y tiene como una mesa, entonces es lúdico. O sea, no es que están en una butaca y de repente se aburren y se te van. No, están en una mesa, está todo contenido. Sí. Si, por ejemplo, voy con el oráculo sin niños, voy. No, la vas a pasar espectacular. ¿Me dan merienda igual a los adultos? Sí. Vos tenés cara de niño, capaz a vos te da. Sí. No, por tu juventud eterna. Hay que chequearlo, pero sí. Él tiene la trenza de Rapunzel en su casa. Acaban de pasar la foto que bueno, ya esta no era. Pero la anterior, acaban de pasar la que era con la trenza que quisimos recrear. Y salió. La foto anterior, a ver si podemos. ¿Tenemos rewind? No. No, no tenemos. Behind rewind. Ahí está, claro. Ahí llora Rapunzel. Pero el pelo se fue la vida. Es lo de ahí que mantenemos esta juventud eterna. Yo tengo 47 años. Muy bien. Chicos, gracias por haber venido. Los felicito, que les vaya muy bien, que la sigan rompiendo con Rapunzel. Se quedan en la pantalla del 9 con el pelado. Todo por ahí. Nos vemos mañana, 21:50. Como siempre, adiós. Un abrazo para todos.